Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Mirador Universitario, en el que hablaremos de los 70 años de Ciudad Universitaria, su origen, su evolución a lo largo del tiempo. Para este primer programa de la serie de 5 que tendremos, están como invitadas la doctora Elisa Drago Cuaglia y la maestra Jimena Torres Rojas, profesoras ambas de la Facultad de Arquitectura, y además la doctora Drago, coordinadora del acervo de Arquitectura Mexicana de la Facultad de Arquitectura. En estos programas vamos a hacer un recorrido histórico sobre la ciudad universitaria a través de su arquitectura, señalando los eventos y la arquitectura relevante que marcó al campus universitario a lo largo de estos 70 años de historia, culminando con el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad y haciendo referencia al presente y futuro de nuestra ciudad universitaria. Los vamos a invitar, antes de dar inicio a esta charla, los vamos a invitar a que vean esta cápsula informativa que ha sido preparada por la producción de este programa para introducir el tema. Bienvenidas y bienvenidos. La Universidad Nacional de México permaneció en el casco del Centro Histórico de la Ciudad de México desde su fundación hasta 1954, cuando se trasladó al nuevo campus de Ciudad Universitaria. Si bien la inauguración oficial fue el 20 de noviembre de 1952, la mudanza de las distintas escuelas y la ocupación de Ciudad Universitaria se produjo 2 años después, en 1954. Antes de la creación de la Ciudad Universitaria, las distintas sedes de la universidad se encontraban dispersas en el centro histórico. La vida que se generó en torno a estos recintos, ricos en oferta cultural, intelectual y social, es lo que se conoce como barrio universitario. Edificios como el antiguo Colegio de San Ildefonso, la Academia de San Carlos, el Palacio de la Escuela de Medicina, el Palacio de Minería y la antigua Escuela de Jurisprudencia albergaron a la comunidad universitaria y gestaron a las grandes mentes intelectuales del país. A pesar de que la construcción de un campus universitario fue un sueño acariciado por varias décadas, cuando este se concretó, implicó el deterioro paulatino del centro histórico, debido al abandono de sus sedes universitarias y el cese de la vida estudiantil. El trabajo de recuperación del barrio universitario y sus edificios universitarios históricos, iniciado en los años 80, ha restaurado el valor arquitectónico, urbano y cultural, culminando en un restablecimiento universitario en el centro histórico de la Ciudad de México. Después de haber visto esta cápsula, vamos a hablar en este primer bloque de los orígenes y el nacimiento de nuestra ciudad universitaria en el Pedregal de San Ángel. Para ello, le preguntaré a una de nuestras invitadas, a la doctora Elisa Drago Cuaglia, quiénes impulsaron la idea y el proyecto de ciudad universitaria. Muchísimas gracias, señor director, por esta invitación a hablar sobre un tema tan fascinante. Tenemos históricamente una fecha que marca, digamos, los documentos importante en este impulso del sueño tan acariciado de una ciudad universitaria. Y es la tesis de José María Campos y de Marcial Gutiérrez Camarena en el año 1928 y 1929, cuando se reciben, que finalmente van a detonar de alguna manera la posibilidad de conjuntar los diferentes edificios que estaban en el centro histórico y que albergaban las diferentes escuelas y facultades. Entonces, el crear un campus universitario, pues es un sueño acariciado. Va a haber una segunda etapa en la década de los años 30, al principio de la década de los años 30, con un intento de hacer un proyecto desde la Escuela Nacional de Arquitectura, donde participan profesores y alumnos,
pero van a tener que pasar 15 años más para que este sueño pueda ser cumplido y promovido a partir, pues bueno, del primer presidente universitario que vamos a tener en 1945. Miguel Alemán Valdés. Así es. Muy bien. Maestra Jimena Torres Rojas, un gusto tenerla aquí con nosotros. ¿Por qué se proyecta la ciudad universitaria en el Pedregal de San Ángel, en este mal país, al sur de la Ciudad de México? Pues, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes platicando de este tema. Efectivamente, ¿por qué en mal país, que era llamado así esta zona del Pedregal, todo el escurrimiento de lava del Xitle, que había sido intocado desde los habitantes originarios durante la colonia, era un terreno tan difícil de acceder a él, de construir en él, que únicamente se utilizaban aquellas islas que la lava no había tocado, que había dejado terreno libre y que los campesinos llamaban joyas, porque quedaban como una isla en donde era posible sembrar algo o tener ganado, ¿no? Y durante siglos y siglos era un terreno que nadie ocupaba. Por lo mismo, era un terreno sumamente barato. A partir de estos intentos de encontrar terrenos para poder construir una universidad, un nuevo campus de la universidad, nuevas instalaciones, y salir del barrio universitario, que es ahora el centro histórico, salir de edificios que eran adaptados para su uso, que originalmente no se habían construido para hacer una universidad, ¿no? Eran antiguos hospitales, antiguos colegios de la colonia o monasterios de la época colonial, que se van adaptando a los usos o mal adaptando, porque muchas veces no están preparados estos espacios para poder fungir como espacios de enseñanza, ¿no? Además de que los estudiantes no tienen, digamos, espacios para ellos mismos, están dispersos en el centro histórico, ¿no? Con todas las bondades y y los contras que aquello podía tener. Entonces, hay como este deseo desde el siglo XIX de construir un campus para la universidad. Como indicaba la doctora Elisa Drago, esto se logra, digamos, cristalizar en un par de proyectos en los 20s y en los 30s, pero no es sino hasta los años 40 que ya hay también el respaldo institucional gubernamental para dedicar el dinero para ello, ¿no? Que es lo principal, poder tener los recursos para hacerlo. Ahí es muy importante, desde luego, esta convicción de quien llega a la presidencia de la República. Ya lo dijimos, Miguel Alemán Valdés, egresado de la facultad, de la Escuela de Jurisprudencia, allí también en el barrio universitario, en el centro histórico. La idea de que estas escuelas que funcionaban en esos edificios adaptados tuvieran instalaciones ya modernas, con todas las propuestas, casi la utopía, ¿no? Se puede decir que de alguna manera se estaba planteando una utopía, pero basada también en otros modelos, ¿no? Doctora Drago. Sí, es interesante, por ejemplo, que para el programa arquitectónico en el cual trabajaron justamente en la década de los años 30, mandaron al joven arquitecto en aquel momento, José Villagrán García, a hacer una investigación a diferentes universidades de Estados Unidos, porque este era el modelo, que prevalecía como modelo educativo, ¿no? Entonces, es interesante ver que son estos grandes campus universitarios estilo norteamericano que además conjuntan diferentes universidades, no solo una.
Y pues bueno, también esto tiene mucho que ver con ya la voluntad política en 1945, con el decreto de expropiación de los terrenos del Pedregal, y en 1946 con la ley de la fundación de las universidades, que no solo es la universidad pública, sino que permite que también las universidades privadas puedan tener sus propias universidades. Entonces, esta ley es muy importante porque en realidad, pues, el primer campus universitario que se construye en el país, pues, no es el de la UNAM, ¿no? Es el Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en 1946. Y en el caso de la UNAM, ¿cómo se plantea? Una vez ya se tenían los terrenos, ya se sabía dónde se iba a hacer, ¿y cuál es el paso siguiente? El paso siguiente, se convocó a un concurso, fue un concurso nacional, en el cual participaron, pues digamos, las tres instituciones más importantes. O sea, el primero, la Escuela Nacional de Arquitectura, ¿no? Con sus profesores, que bueno, tampoco eran tantos, y se hizo un concurso interno que tuvo diferentes etapas. Y luego también se convocó a la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y al Colegio de Arquitectos Mexicanos, que estaban separados, no se unen estas dos, no se unen estos dos grupos de profesionistas hasta la década siguiente, pero pues los convocan a tener concursos internos. Y luego se hace un concurso nacional, que resulta ganador la Escuela Nacional de Arquitectura. Qué interesante. Y doctora, maestra Torre, ¿cuáles fueron esas etapas de ese concurso? En realidad el impulsor de hacer finalmente ya la ciudad universitaria fue Manuel Ávila Camacho. El sexenio de Ávila Camacho es del 40 al 46. Entonces, él, digamos que en ese último año de su gobierno es que promulga esta ley para la construcción y la fundación de la ciudad universitaria. Y todo empieza a dispararse súper rápido en esos últimos meses. Entonces, se hace una comisión junto con la Escuela Nacional de Arquitectura, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno, el Distrito Federal y la Secretaría de Salubridad, para definir finalmente que se compren los terrenos del Pedregal, por ser los más baratos, los más asequibles, donde más espacio había, inclusive para expandirse más tarde, años después, ¿no? Como que ya había esta previsión a futuro. Y entonces se lanza esta etapa inicial del concurso en el último mes del gobierno de Ávila Camacho, ya cuando se sabe que Miguel Alemán va a estar en el siguiente sexenio. Y con Miguel Alemán, por supuesto, respaldando 100% el proyecto, ¿no? Se convierte en el gran proyecto de su sexenio. Así es, ¿no? Así es como el enfoque. Y el principal capital, digamos, de recursos, ¿no? Aunque hay esta intención de, se venden parte del patrimonio de la universidad y se hace una campaña para captar donaciones, que Elisa tiene muy bien documentada en el libro Habitar Cedú 60 años. De todas maneras, es realmente el gobierno de Miguel Alemán quien pone la mayoría de los recursos, ¿no? Entonces, en esta primera etapa del concurso, la Escuela Nacional de Arquitectura genera una repentina, como la llamamos nosotros, la tradicional charrette de las escuelas de bellas artes, tradicionales, academicistas, que en la segunda mitad de diciembre se entrega a los profesores el programa arquitectónico que había hecho José Villagrán, y los profesores de la Facultad de Arquitectura se inscriben al proyecto, se inscriben 9 profesores y hacen este concurso interno para definir cuál es el plan maestro, ¿no? O la idea. En la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, hoy Facultad. Vamos a hacer un breve receso, vamos a ver una entrevista relacionada con el tema y los invitamos a regresar en un momento con nosotros. Gracias.
escuelas y facultades que componían el barrio universitario estaban alojadas en edificios históricos, en joyas de la arquitectura que son patrimonio nacional, y en donde eran las escuelas y asistían a clases los estudiantes. Entonces, imagínense, por ejemplo, acudir a clases a ese palacio de minería de Tolsá, en donde estaba ubicada la Escuela de Ingenieros. Podemos pensar también en la Academia de San Carlos, que tiene la particularidad de que desde que comenzaron a dar clases ahí, nunca han terminado de hacerlo. También encontramos otros recintos que albergaban, por ejemplo, la Hemeroteca Nacional, como era el Convento de San Pedro y San Pablo, que hoy alberga al Museo de las Constituciones. También, por ejemplo, estaba la Imprenta Universitaria, en donde hoy tiene su sede el Museo de la Mujer. Uno de los recintos más emblemáticos del barrio universitario, sin duda, era el Colegio de San Ildefonso, donde se ubicaba la Escuela Nacional Preparatoria y donde se llevó a cabo la fundación de la universidad en el anfiteatro Simón Bolívar. El recinto en donde estamos ubicados en el Museo Unamoy, en Seminario y Moneda, que si bien ya les conté ese origen de la educación universitaria ahí, durante la primera década, de la primera mitad del siglo XX, era ahí la Cantina El Nivel, un espacio muy visitado por los estudiantes y profesores de aquella época. Y justo a la vuelta, el Palacio de la Autonomía, que en 1929 era la sede de rectoría, la Escuela de Jurisprudencia, la antigua Escuela de Economía, ahora era la Escuela Nacional Preparatoria, el anexo en donde estaba la Prepa 2, y ahora es la Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria. Tenemos, por supuesto, edificios tan emblemáticos como el exconvento de San Agustín, en donde estuvo la Biblioteca Nacional y que hoy está en restauración y esperando entrar en funciones. Ocupan esos recintos una serie de museos, de espacios culturales, de lugares para la extensión universitaria que atienden no solamente a las comunidades universitarias, sino al público en general. También tenemos espacios dedicados a la investigación, como por ejemplo el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el Palacio de Medicina, que es un espacio que también recibe alumnos y que al mismo tiempo genera exposiciones y una serie de actividades culturales. Estos espacios colaboramos y trabajamos en conjunto para generar una cartelera y una oferta cultural que pueda impactar y que pueda incidir en las comunidades que nos son vecinas. Y también, por supuesto, siempre recibiendo a las comunidades universitarias, buscando generar puntos de encuentro. Bueno, después de haber escuchado estos interesantes comentarios sobre los orígenes de la ciudad universitaria y su evolución, vamos a retomar el tema del concurso. ¿Cómo se planteó? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se desarrolló? Y luego hablaremos de cómo vino la parte posterior. Maestra Torre nos estaba comentando esta cuestión del concurso que se organiza internamente dentro de la Escuela Nacional de Arquitectura. Así es. Se organiza el mismo diciembre del 46 para entregarse en enero del 47, muy rápidamente. Y la intención era generar, digamos, una idea de diseño en la que toda la escuela pudiera ponerse en manos a la obra a trabajar, para entonces presentarla al concurso nacional, que se llevaría a cabo 3 meses después de que se lanzó el concurso. Se lanzó el 25 de noviembre, entonces se estaría entregando para los últimos días de febrero o los primeros días de marzo, ¿no?
Y es todo un capítulo sumamente rocambolesco y difícil de historiar porque hay muy poco material escrito o probatorio documental de esa época. Todo ha sido a través de historia oral y de lo de que crónicas. Sea. De crónicas, de lo que sea, ido un poco descubriendo después, ¿no? Se inscriben 9 profesores, Mauricio M. Campos, Marcial Gutiérrez Camarena, que habían hecho el proyecto en el 28, Augusto H. Álvarez, Vladimir Caspé, Javier García Lascurán, Alonso Mariscal, Enrique El Moral, que era director de la escuela, Mario Pani y Augusto Pérez Palacios. Todos ellos con sus alumnos dibujan estas propuestas y las presentan para enero del 47. Finalmente se eligen 2 ganadores, la de Enrique del Moral y de Mario Pani, que no gustan mucho a sus propios alumnos que dibujan esta versión, o bueno, este proyecto de Mario Pani. Y estos alumnos resultan ser Armando Franco y Teodoro González de León, quienes ven en esta propuesta un proyecto muy academicista, muy conservador, cuando los jóvenes en esa época están completamente vertidos en la arquitectura moderna. Entonces, ellos mismos arman un proyecto, se meten una semana a dibujar un proyecto con un pasante de la licenciatura, Enrique Molinar, y van presentando después ese proyecto a los mismos Mario Pani y Enrique del Moral, que no les hacen mucho caso, con Raúl Cacho, que tampoco, y él mismo les dice, vayan con José Villagrán. José Villagrán para este momento es como el padre intelectual de la escuela, ¿no? Es la importancia que tiene. El introductor de las ideas del movimiento moderno en la arquitectura mexicana. Y además desde mediados de los años 20. Claro, y aprovechando justamente que Enrique Molinar era colaborador ya, ¿no? Como pasante de José Villagrán y muy cercano, ¿no? En el despacho. Entonces, van efectivamente con José Villagrán. Toro González de León y Armando Franco lo contaban de una manera verdaderamente entrañable. Y José Villagrán dice, efectivamente, es muy buen proyecto. Entonces, se presenta, digamos, ya el proyecto final de Enrique El Moral con Pani en una reunión con el rector Salvador Subirán, que es, en ese momento está por salir también ya de la rectoría. Y está José Villagrán en esta reunión. Presentan todos los proyectos de los profesores, presentan el proyecto ganador, digamos, entre Pani y Del Moral. Y al mero final, José Villagrán dice, sí, están muy bien todos estos proyectos, pero hay uno que es todavía mejor. Y es el de los alumnos, Teodoro González Doñol y Armando Franco. Villagrán tenía una complicidad muy especial con el rector Subirán. Entonces, logra convencer a los arquitectos, con el apoyo del rector, para que esa sea la idea sobre la que van a trabajar toda la escuela completa. Al menos que incorporen esas ideas, ¿no? Exactamente. Bueno, ustedes escribieron sobre este hecho en este libro tan bonito que se llama 60 años Habitar CU, 1954-2014, se publicó hace casi 10 años para conmemorar los 60 años de que se habitó CU, porque hay que decir que si bien se inaugura el 20 de noviembre de 1952, no se va a ocupar o a habitar sino hasta principios de 1954. Había que acabar la obra, había que amueblar, etcétera. Exacto. Y ustedes, hacen referencia pues a los hallazgos que hicieron mientras estaban averiguando qué había pasado en esa historia nebulosa, ¿no? Del proyecto de la ciudad universitaria. ¿Qué nos cuenta de ello, doctora Drago? Pues bueno, en realidad este croquis preliminar de la idea de ciudad universitaria era un poco, ¿no? Habíamos oído hablar de ella, había presentado el mismo, estaba perdido, Teodoro González de León cuando dio su cátedra Federico Mariscal, ahí la había presentado en una
fotografía blanco y negro, ¿no? Pero era un poco como una especie de santo grial, ¿no? O sea, se sabía que existía, pero nadie lo había encontrado. Y pues la maestra Cristina López Uribe, pues trabajando, que es quien nos invitó a colaborar junto con Salvador Lizárraga, que coordinaron el libro, nos invitó justamente a escribir este capítulo, sobre todo pues porque estaba un poco en esta nebulosa. Y ella, estando pues en los archivos de la UNAM, pues logró encontrar este documento que estaba mal catalogado, ¿no? Como suele suceder a veces, y pues nos participó con la alegría. Nosotras en ese momento pues todavía estaban con nosotros Armando Franco y Teodoro González de León, con una fotografía a colores, pues nos presentamos ante ellos. Y fue muy emocionante. Sí, podemos hacer unas entrevistas. Sí, tristemente los hemos perdido en el camino, tanto a Teodoro como a Armando Franco. Y bueno, es una tristeza, pero entonces eso influencia, digamos, lo incorporan al proyecto Mario Pan y Enrique del Moral. Ellos siguen como directores del proyecto general. Así es. ¿Y cómo evoluciona esto? O sea, gana la Escuela Nacional de Arquitectura, gana el concurso en marzo de 1947, y de ahí se deriva, digamos, el inicio de todo el proceso, todo lo que lleva consigo lo que es desarrollar un proyecto ejecutivo, ¿no? Ir constantemente de lo general a lo particular. ¿Cómo se organizó esta...? Bueno, tiene varias etapas. Una vez que se inicia, pues hay que desarrollar un proyecto, un plan maestro general, y luego ir hacia lo particular a cada una de las escuelas y de las facultades, y de ahí ir cada vez a lo más pequeño. Es un proyecto inmenso. Empiezan en 1947, una vez que son proclamados los ganadores, ¿no? Ante la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, porque el Colegio de Arquitectos, pues, ellos declinan, ¿no? Porque ya José Luis Cuevas Pietrasanta estaba trabajando. Y entonces, tiene varias etapas, y digamos que a mí me interesaría pues marcar principalmente tres, ¿no? Primero, en definir cómo se va a hacer el sembrado de los edificios a partir de un corazón, que es la rectoría, que además es el edificio más alto, que como panóptico pues va a ir acomodando a lo largo, ¿no?, del campus central, empezando por las humanidades, luego las ciencias, la ingeniería, y terminar con arquitectura y las artes, que todavía estaba incluido, ¿no? Y esta visión, pues bueno, de dar importancia al peatón, ¿no?, que son justamente las ideas modernas que vienen aquí del plan que tiene Le Corbusier para Brasil, ¿no?, que nos puede hablar mucho más la maestra Torre, que ella es especialista en Le Corbusier. Muy bien. Vamos a ir a otro corte. Queremos invitar a los oyentes del programa a que interactúen con nosotros a través de las vías de contacto que aparecen en pantalla, y que participen. Vamos a obsequiar algunas publicaciones. Algunas de ellas las ven ustedes en pantalla. Traemos algunas más, y les agradeceríamos que participen con nosotros a través de estas vías de comunicación. Nos vemos en un momentito. Vamos a pasar a ver una cápsula y regresamos. Nos ha parecido muy relevante, ya que visitamos unos laboratorios de la Facultad de Ingeniería, que fue el laboratorio de hidráulica y mecánica de suelos. Bello, ¿eh? Es muy espacioso. Sí, muy verde todo igual. Pues saludos a Ciudad Universitaria. Saludos. Gracias. Okay. Está muy hermoso. Sí, justo de hecho hace 2 días se cumplieron 73 años. De que se colocó la primera piedra en Ciudad Universitaria. Tengo entendido que el primer edificio que se hizo fue la Torre de Humanidades, que se encuentra justo atrás de las islas. Todo esto guiado por el arquitecto Carlos Lazo.
Tengo dos, el espacio escultórico y lo que son los frontones, son mis espacios favoritos. El espacio escultórico pues justo es patrimonio, entonces he ido muchas veces y el ver todas las esculturas que hay y está rodeado de edificios es increíble. Y los frontones porque soy deportista y me he entrenado ahí mucho. Antecedente que se tiene registrado en torno a un proyecto de construcción de una ciudad universitaria data de 1928. Los alumnos de la Escuela Nacional de Arquitectura, Mauricio de María y Campos y Marcial Gutiérrez Camarena, presentaron una propuesta al respecto como parte de su tesis de grado. Tres décadas más tarde, la idea empezó a materializarse gracias al apoyo de Manuel Ávila Camacho, primer presidente universitario, y en 1943 fue seleccionado el sitio para construir la ciudad universitaria, el Pedregal de San Ángel. La universidad presentó al gobierno federal una propuesta para la ley sobre fundación y construcción de la ciudad universitaria, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión el 31 de diciembre de 1945. Al año siguiente, se gestionó la adquisición de los terrenos requeridos, al expedirse el decreto de expropiación correspondiente, cuya extensión alcanzaba las 733 hectáreas. Igualmente, se conformó la Comisión de la Ciudad Universitaria con la finalidad de formular los programas generales de los edificios y convocar a concursos de planeación y proyectos, así como proponer el plan financiero. La comisión organizó un concurso de anteproyectos al que fueron convocados la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, el Colegio Nacional de Arquitectos de México y la Escuela Nacional de Arquitectura. Esta última resultó ganadora y se designaron a Mario Pani y a Enrique del Moral como encargados de la dirección del proyecto ejecutivo, basados en la propuesta del anteproyecto de conjunto presentado por los estudiantes Armando Franco, Teodoro González y Enrique Molinar. Carlos Lazo Barreiro fue designado gerente de obras en 1950 y para junio del mismo año se colocó la primera piedra. Durante 18 meses, 7 días a la semana, las 24 horas, se trabajó arduamente para ver cristalizada finalmente la ciudad universitaria. En 1954, iniciaron las actividades académicas y universitarias con la paulatina mudanza desde el centro histórico. Bueno, continuamos con el programa. Vamos a hablar ahora sobre la construcción de Ciudad Universitaria y los cambios que tuvo el proyecto original. ¿Qué pasó con el plan maestro? ¿Cómo evolucionó? Bueno, como todo plan maestro tiene que evolucionar y se fueron resolviendo diferentes etapas, ¿no? En 1947, como mencioné, pues el sembrado original. 1949 es interesante porque le dedican mucho al sistema circulatorio y entonces implementan el sistema circulatorio GRI, que es un sistema de una sola vía, ¿no? Que hace que fluya rápido el tráfico vehicular y que queden las periferias de lo que es el campus central. Y luego,
Cuando se incorpora Carlos Lasso en 1950, se empiezan a definir acabados, esto es importante, los acabados, los usos de los materiales, y ya en la última etapa es importante también el que se incorporan las ciencias médico-biológicas al campus, que en el proyecto original pues no estaban contempladas. No estaba considerada la medicina, odontología, veterinaria, zootecnia, porque estas se impartían las clases, pues bueno, en hospitales, en las granjas, en el mismo Politécnico Nacional, etcétera. Entonces se incorporan, digamos, al programa de alguna manera tarde y obliga a regresar un poco al programa arquitectónico. Y es fundamental la incorporación en el equipo de Carlos Lasso como gerente, ¿no? ¿Cómo se organizan los equipos de trabajo? Porque no es que Mario Pan y Enrique del Moral hayan hecho todo el proyecto, sino que plantearon la idea general, los lineamientos generales, la utilización casi diríamos de cuatro materiales, ¿no? Piedra volcánica del lugar, concreto armado, vidrio, ¿no? Y tabique, la famosa vitricota de Santa Julia, ¿no? Así es. Pues sí, efectivamente, un proyecto tan grande y que además se tiene que construir tan rápidamente, porque digamos que la condición un poco es sacarlo en esos años del gobierno de Miguel Alemán. Y una proeza de ese tamaño no se puede hacer más que con un enorme equipo, que cada uno esté desarrollando los planos arquitectónicos y ejecutivos, es decir, los que dictan cómo se tiene que hacer la obra ya de albañilería propiamente. Y estos equipos se conforman con los profesores de la Facultad de Arquitectura, digamos, con los profesores mayores, pero también esta entrada de Carlos Lasso, que era muy joven en ese momento, él entra básicamente como administrador y como ejecutor de la obra, ¿no? Y organizando muy eficazmente y muy bien todos estos equipos y los tiempos de entrega, ¿no? De hecho, estos equipos estaban como conformados por tres arquitectos y un artista. ¿Cómo era esta conformación? Sí, en un inicio era el arquitecto mayor, un arquitecto más joven o dos arquitectos más jóvenes y pasantes y alumnos de la propia escuela. Y asesores especialistas en el tema, ¿no? Y asesores especialistas en el tema y también Carlos Lasso lo que hace es incorporar esta visión de hacer la relación con las artes y del muralismo mexicano, que en ese entonces es tan importante, y efectivamente incorpora a esos equipos algún artista, ya fuera un muralista, un pintor, un escultor, que trabaje con el equipo arquitectónico para, de alguna manera, incorporar la expresión artística visual a las obras. Pues este concepto a lo que se le llamó la integración plástica, ¿no? Así es. ¿Qué nos puede decir al respecto? De la integración plástica es mucho más que nada más el vestir una obra arquitectónica. No es una cuestión de que es solo bastidor. No es decorativo. No es decorativo, es mucho más complejo. En realidad también hay un mensaje de escolástica y de enseñanza. La cuestión política del momento político, bueno, pues de la construcción de una identidad nacional a partir de las raíces, de las mezcolanzas, de la cultura, ¿no? De lo complejo que implica ser mexicanos, y esto pues que quede cristalizado o muralizado de alguna manera. Usted ha estudiado mucho esta parte de los materiales y tecnologías que se utilizaron en la construcción de Ciudad Universitaria, muy novedosos para su época. Así es. ¿Puede contar al respecto?
Bueno, para empezar, un libro con el que estudiamos todos los que pasamos por la Escuela de Arquitectura, que es el de Fernando Bárbara Cetina, que además también fue uno de los arquitectos que trabajó, pues finalmente sirvió como laboratorio de exploración y de experimentación de los materiales que se estaban proponiendo, de la exploración del concreto armado. Es importantísimo lo que se va a trabajar. Bueno, en los cascarones de concreto armado, pues es prácticamente un detonador, pero también de las posibilidades pues del acero y del lenguaje y la novedad de incorporar el material del lugar, ¿no? Entonces, pues es un laboratorio de experimentación en todos los sentidos y, por supuesto, pues la vitricota que le da un carácter particular, ¿no? ¿Cómo influye en el proyecto de CEU este desarrollo de las grandes empresas relacionadas con la propia construcción de la ciudad universitaria? Es que eso fue muy, muy importante para toda la industria de la construcción en México, ¿no? Una obra de este calibre necesitaba asegurarse de tener todos estos recursos llegando a tiempo, suficientes, y por lo mismo se escogió el sistema constructivo con concreto armado, porque no había una seguridad de que escoger el acero o el hierro fundido pudiera solucionar los problemas que tendrían que enfrentar para la construcción, por lo cual se escoge el concreto armado. Y esto dispara a todas las empresas que están en el centro de México produciendo este material, digamos que cobran una fuerza enorme, Cementos Tolteca, Cruz Azul, que están en la zona del centro. Bueno, y la fundación de ICA, por ejemplo, ¿no? Y Ingenieros luego. Civiles Asociados, es como nace ICA, que después va a ser tan importante en toda la segunda mitad del siglo XX. Exacto, porque hay varias empresas que están implicadas en el en la construcción, digamos, pero finalmente se desarrolla esta gran empresa ICA que es capaz de hacer proyectos de tan grande envergadura. Claro, es esa época del milagro mexicano, ¿no? Porque en el resto del país se están haciendo obras impresionantes, grandes presas, grandes carreteras, etcétera. Todo el equipamiento. Y tiene mucho que ver con ese... digamos, ese disparo de desarrollo. Así es. Pero Ciudad Universitaria fue un laboratorio de exploración de las posibilidades del material. Así es. Incluso de esta idea de ocupar un territorio tan agreste, ¿no? Así es. Como, o sea, cómo dialogar con un territorio tan agreste. Paralelamente se está haciendo el fraccionamiento de Jardines del Pedregal. Luis Barragán se lanza con esa idea un poco loca y luego, pues cuéntenos qué pasó ahí, doctora Drago, porque bueno, en su momento fue sumamente polémica el traslado de la ciudad universitaria a estos terrenos tan alejados de la ciudad, pero tan alejados, o sea, había que pasar Mixcoac, había que pasar San Ángel y Coyoacán para llegar a esto. San Ángel y Coyoacán eran todavía pues pueblos relativamente alejados de la ciudad. Entonces, ¿cómo habrá sido ese momento en la historia? Porque se desarrolla, por un lado, Jardines del Pedregal como un fraccionamiento también muy experimental, ¿no? Sí, bueno, es un detonador importantísimo que también va a ser la prolongación de Avenida de los Insurgentes hacia el sur, ¿no? Recordemos que el centro histórico va a estar contenido en los límites de el Río de los Remedios hasta que no se detona el crecimiento de Ciudad Universitaria. Y entonces esta avenida importantísima que va a unir y que luego también va a ser lo que conocemos como Revolución, como División del Norte, ¿no? Que prolongan hacia el sur, van a llevar algo muy importante, que es el agua potable, los servicios, la electricidad, el drenaje. Entonces todas las colonias aledañas empiezan a prender y hay un movimiento importante de inmigración hacia el sur, pero también hay una inmigración interna del país que hay un crecimiento exponencial. O sea, la Ciudad de México explota demográficamente, ¿no? En el arco de pocos años pasa de tener 1.5 millones de habitantes a 3 millones, a 5 millones, a 8 millones. O sea,
se desboca. Se desboca. Y pues bueno, el Pedregal de San Ángel, vamos, diseñado por este Luis Barragán. Sí. Y José Luis Cuevas Pietrasanta, que es su mano derecha, pues bueno, también se vuelve un lugar idílico para vivir, ¿no? Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a ver otra entrevista relacionada con este tema apasionante. Hablar de la ciudad universitaria es importante recordar que antes del proyecto que conocemos hoy en día, existió un anteproyecto de 1947 de los alumnos Armando Franco y Teodoro González de León. Este proyecto es muy interesante pensarlo y analizarlo porque lo que demuestra son las ideas urbanísticas imperantes en la Escuela Nacional de Arquitectura en el momento en el que se realiza la ciudad universitaria. Carlos, este campus presentará unas nuevas condiciones que son totalmente distintas. Es importante recordar que los alumnos de la ENA, así como algunos de los principales maestros, como Vladimir Caspé, como el mismo Mario Pani, a lo largo de 1940, estudian mucho las ideas de Le Corbusier, las ideas urbanísticas de Le Corbusier. Y un poco lo que resulta es un proyecto muy Le Corbusiano en su naturaleza. ¿Cómo podemos leer lo Le Corbusiano de la naturaleza de la CU? Lo que vamos a ver es un gran campo abierto, como que son las islas. Vamos a ver edificios pabellón, que son edificios que están aislados, digamos, unos de otros, lo cual permite que todos podamos ver sus fachadas. Y luego también vamos a tener todo esto unido por circuitos de circulación automovilística periférica. Vamos a pasar de la retícula colonial y los edificios de mampostería con enclaustrados a edificios que más bien se desplantan en medio de un campo abierto. Todo el campo abierto es peatonal y además el coche queda afuera. De alguna manera, si pasamos todavía por las islas, es realmente muy agradable pasar por un espacio urbano en donde no está presente el ruido del automóvil. De los principales edificios lecorbusianos que hay, recordemos que las imágenes lecorbusianas son sobre todo los edificios levantados sobre columnas, que se llaman en buen lecorbusiano los pilotis, las grandes superficies acristaladas y los edificios más bien horizontales con pabellones de azotea. Entre los principales edificios lecorbusianos que vamos a encontrar están la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias y el famoso Tren de Humanidades, llamado también funcionalistas, pero que en realidad en la ciudad universitaria toman muchísimo más las características de este lenguaje, que va a ser también ampliamente criticado en su época. No es que los arquitectos, que sea un consenso la adopción de los postulados lecorbusianos en México. Definitivamente Juan O'Gorman será uno de sus principales críticos. Juan O'Gorman, que había hecho las escuelas en serio Le Corbusiano durante los 30, para 1950 es un fuerte crítico de las ideas lecorbusianas y los llama, el estilo internacional. Tiene sentido que sea un estilo internacional si es simultáneamente francés, brasileño y se difunde por los medios norteamericanos, que llegue a México implica, esta postura. Y Juan O'Gorman desarrollará un poco las ideas de su arquitectura organicista también a partir de una crítica a los postulados lecorbusianos. Eso, se ve también en las arquitecturas de la Biblioteca Central y en otro tipo de obras de Juan O'Gorman, como el Museo Nahuacalli, en donde participa con Diego Rivera, y su propia casa cueva, aquí también en el Pedregal. Bueno, después de escuchar esta entrevista, sigamos con el tema tan apasionante. ¿Cuáles fueron los beneficios de este cambio de sede tan polémico? Hubo mucha reticencia a venir hacia acá, ¿no? Profesores, alumnos decían que cómo era posible que los mandaran a la Conchinchina, casi. Entonces,
¿Cuál? Era una de las razones por las que se cuestionaba tanto la sede en el Pedregal de San Ángel. La lejanía con lo que sí era la ciudad, ¿no? Pero bueno, finalmente de las cosas que se resolvieron fue la apertura de avenidas muy grandes que daban acceso y de una generación de un sistema de transporte urbano que llegara de las colonias, digamos que principalmente estaban habitadas, hacia la ciudad universitaria. O sea, eso es como, es lo que falta, se resuelve y ya se está. Empezó, ¿no?, a colonizar el territorio. Totalmente. De alguna manera. Y ese, desde luego, sería uno de los beneficios externos. Ahora, hacia adentro, hacia nuestra casa de estudios, pues lograr finalmente tener espacios adecuados para la enseñanza, para la investigación, muy importantemente, para la difusión de la cultura también, propios, con una facilidad administrativa que en el centro histórico no permitía por esta dispersión, e incorporar también a la vida universitaria el programa deportivo. Fundamental, claro. Es fundamental, que en el centro histórico no se tenía. Mente sana, incorpore sana. Así es, se incorporan estas ideas que están desde el Renacimiento y que no eran de alguna manera posibles. Importantísimo, ¿no? el cacho de terreno que le dedican a las actividades deportivas. Es enorme. Es más grande que el que le dedican a la zona de escuelas y facultades. Así es. Ahora, ¿qué otros cambios hubo? Porque ya dijimos cómo se incorpora tarde, digamos, las escuelas de medicina, de odontología, de veterinaria, pero también de pronto nos dejan sin vivienda, ¿no? En la facultad, en la ciudad universitaria. Una ciudad que se queda sin vivienda, uh-huh, pues es una ciudad que queda condenada a abrir por la madrugada y a cerrar a altas horas de la noche, pero que ya no tiene habitantes internos. ¿Qué nos pueden comentar sobre al respecto? Efectivamente, el plan maestro original era dotar de vivienda a los estudiantes principalmente, inclusive también a los profesores, ¿no? Hay que entender que en esa época de los 40s, el esquema, digamos, de enseñanza es que los profesores tienen como su vida laboral también fuera de la universidad, tienen despachos, atienden o trabajan en oficinas y le dedican el tiempo que pueden a la enseñanza, ¿no? Entonces, claro, si su vida laboral está cercana a las colonias en donde viven o en el centro, desplazarse hasta la ciudad universitaria significaba un enorme esfuerzo. Pues se empieza también a cambiar estos esquemas de contratación, se crean plazas de tiempo completo. Es una labor que realiza el rector Nabor Carrillo, Así es, por cierto, era ingeniero especialista en mecánica de suelos. Así es. Y él es el que se avienta el boleto de convencer de las ventajas que ofrece la ciudad universitaria en el sur de la ciudad. Y claro, ante las presiones también tengo que decir, es cierto, hay que otorgar más plazas de profesores de tiempo completo, así porque es. Los profesores decían, yo que doy 2 o 3 horas al día o a la semana, ¿cómo voy a ir hasta allá? Claro, ¿no? Entonces es una parte muy importante. Ahora, antes de terminar este programa tan rico, hablemos de nuestra casa, de lo que fue la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy facultad de la que estamos tan orgullosos, ¿no? Quizá uno de los proyectos más peculiares dentro de los diferentes esquemas que se manejaron para las escuelas y facultades dentro de Ciudad Universitaria. Así es, pues bueno, fue diseñado por José Villagrán García con Alfonso Liceaga y Javier García Lascurain. Me estoy apoyando en mis notas, pero es importante también mencionar estos asesores, porque uno pensaría que son 3 arquitectos, no necesitan asesores. Sin embargo, tienen a Fernando Gamboa, a Fernando Wagner y a Ignacio Asunzolo, que son artistas plásticos, y Alonso Mariscal, Juan de la Encina y Ricardo de Robina como parte de los asesores del diseño. Y esto tiene que ver con el resultado del proyecto, ¿no? Que es pensado
para que estén las artes plásticas, esté la Facultad de Arquitectura, esté la parte científica, humanística, trabajando en las tres patitas que conforma la arquitectura. Y entonces, a partir de un sistema integrador, ¿no?, de un vestíbulo, poder entrar en cada una de estas partes. Que además hay que apuntar esto, que es muy importante. El único teatro que se hace en lo que llamamos la ciudad histórica, el campus central de Ciudad Universitaria, es el Teatro Universitario, que después se llamó Carlos Lasso, que actualmente se llama Estefanía Chávez Barragán. El teatro no es de la Facultad de Arquitectura, es de toda la zona universitaria. Y lo mismo el Museo Universitario de Ciencias y Arte, el MUCA, es el museo de la universidad. Entonces es como digo, la Facultad de Arquitectura se hace cargo de ello. ¿Y qué pasa con la Escuela Nacional de Artes Plásticas? Porque hay que recordar que nuestra casa, nuestra escuela, nace de la Academia de San Carlos, de la Real Academia San Carlos de las Bellas Artes, y que de ella, en 1929, cuando viene la, digamos, la adquisición de la autonomía, digamos, de ahí parten las dos escuelas, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño, y la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy Facultad de Arquitectura. ¿Qué pasó con la Escuela de Bellas Artes? Lo que pasa es que se mudó primero la Escuela de Arquitectura, porque si bien compartían espacios estando ahí en la Academia de San Carlos, no estaban ya juntos desde los años 30, ya los estaban separados, ¿no? De hecho, había puesto un muro de por medio, ¿no? Y se tarda mucho la Escuela de Bellas Artes se queda en la Academia de San Carlos, ahí en el centro. Que luego va a ser la Esmeralda y ya después, pues décadas después, se abre la escuela, la FAD, ¿no? Se abre en Xochimilco. Así es. Y entonces esa parte de, que además es una discusión de la arquitectura, si es arte, si es arquitectura, si es ciencia, si es humanística, ¿no? Entonces, pues bueno, quedó un poco así. Pero hay modificaciones importantes en los años 60, ¿no? Que se rompe un poco el esquema de taller de integración arquitectónica, que así se llamaban, de los ocho bloquecitos que funcionaban. Y entonces, bueno, crece muchísimo porque en 1963 hay más de 2,000 alumnos ya, ¿no? O sea, se duplicó en 10 años el número de alumnos y tiene que cambiar todo su esquema. Y ahí es donde se hace el nuevo edificio, ¿no? Así es, el edificio K. Que corre de norte a sur, o sea, que abre sus orientaciones oriente-poniente, y es también proyecto de José Villagrán, ya a principios de los años 60. Y también la biblioteca y el teatro estaban libres, ¿no? Tenían una planta libre, y también crece lo que ahora es nuestra biblioteca y cambia de lugar. Entonces se van cerrando estas plantas libres y ya no hay pasos directos, por ejemplo, con el campus. Esta comunicación también se pierde, ¿no? Bueno, tristemente se nos acaba el tiempo. Me gustaría, antes de cerrar el programa, que nos hagan sus comentarios finales, breves, una especie de a modo de conclusión de este primer programa dedicado a estos 70 años, este que hemos dedicado a los orígenes de nuestra ciudad universitaria. Pues a mí me gustaría seguir sobre esta línea de cómo un proyecto que fue tan grande, tan importante, que impulsó el desarrollo de tantas cosas alrededor de ella, se planea, digamos, para una población estudiantil y de docentes de cierto tamaño, haciendo un cálculo inclusive muy grande para la época, y a finales al último cuarto del siglo XX ya está sobrepasada. Totalmente desbordada. Desbordada. Y viene la creación de las ENEPs, ¿no? De las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. Exactamente. Hoy, las FES. E inclusive de otros edificios que se desarrollan en el extrarradio, digamos, del campus central original, ¿no? Hay mucho que platicar todavía. Le dedicaremos el siguiente programa a este crecimiento de la ciudad universitaria. Doctora Drago, ¿qué nos puede decir? Pues yo quisiera concluir rápidamente que no todo está escrito. De hecho, la fascinante historia de nuestra ciudad universitaria todavía
todavía se tiene que escribir. Y bueno, invitar a que seguir investigando, buscando y pues seguir escribiendo juntos y hacer, pues bueno, de nuestra ciudad universitaria lo que es un trabajo social y colectivo entre todos. Pues quiero agradecerles mucho su participación en este primer programa de esta serie a 70 años Ciudad Universitaria, Orígenes y Actualidad. Y nos vemos, les agradecemos mucho la atención a todas y todos los televidentes y los esperamos en el próximo programa de Mirador Universitario. Gracias. Gracias.